Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Esta noche hablaremos sobre el brote de contagio del coronavirus que ha estallado en Chinandega y en otras partes del país, y cuáles son las consecuencias de la negativa del gobierno a admitir que en Nicaragua ya existe un contagio local comunitario de la pandemia de COVID-19. Entrevistaremos a los doctores Rafael Amador, epidemiólogo, exconsultor de la OPS en América Latina, y al doctor Miguel Orozco, experto en salud pública, exdirector del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, que ha formado a la mayoría de los salubristas y epidemiólogos de Nicaragua. Analizaremos el impacto de las sanciones políticas de la Unión Europea contra el régimen Ortega Murillo. Y estará con nosotros Melvin Sotelo, el delegado de la Unidad Nacional Azul y Blanco ante las instituciones europeas en Bélgica. Les presentaremos una entrevista con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el jurista mexicano Joel Hernández, a propósito de la grave crisis de derechos humanos que persiste en el país, siempre en el origen de la crisis nacional. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias con Cindy Regidor. Por segunda ocasión, las autoridades del Ministerio de Salud no brindaron reporte de la pandemia de coronavirus en Nicaragua. El lunes 5 de mayo no hubo comunicado ni aparición televisiva de funcionarios del MINSA y este 6 de mayo tampoco. La vicepresidenta Rosario Murillo, que diariamente lee un monólogo vía telefónica difundido por medios oficialistas, no se refirió a las estadísticas de coronavirus en el país este miércoles, cuando habló de otros temas durante 24 minutos. El último comunicado que brindaron las autoridades fue el 5 de mayo, en que sumaron un caso positivo y 4 casos sospechosos, sin detallar el origen ni otros datos del nuevo caso confirmado. Oficialmente, los funcionarios reconocen solo 16 casos de COVID-19 y 5 fallecidos por la enfermedad. Médicos independientes advirtieron de los indicios del comienzo de la fase de transmisión local de COVID-19 en Nicaragua. Un brote de contagio en Chinandega que habría dejado varios fallecidos y personal sanitario contagiado y las denuncias de casos sospechosos de coronavirus en otros departamentos confirmaría que el país se encuentra en la fase 4. El Ministerio de Salud insiste en que no existe transmisión comunitaria en el país en los escuetos y confusos comunicados que ya no presenta diariamente, sino de forma espaciada. El Observatorio Ciudadano de COVID-19 verificó 8 muertes en Chinandega en los últimos 5 días, cuya causa pudo haber sido coronavirus, por lo que lanzó una alerta para ese departamento y llamó a las autoridades a detectar contagios e informar a la ciudadanía. Las fuentes reportaron circunstancias sospechosas como órdenes de entierro inmediato, prohibición de vela y presencia de policías o funcionarios del Ministerio de Salud durante los actos fúnebres. El observatorio también recibió reportes de fallecimientos en Managua, Matagalpa y León. En total, el equipo encargado de verificar los reportes ciudadanos registra 601 casos sospechosos de coronavirus en todo el país. El gobierno ordenó a algunas instituciones públicas trabajar con parte de su personal desde casa, a pesar de que el presidente Daniel Ortega atacó en su más reciente discurso la campaña que llama a la ciudadanía a quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus. Trabajadores del sector público revelaron a Confidencial que el gobierno los envía de vacaciones y a trabajar remotamente, pese a que el régimen se niega a reconocer el avance de la pandemia en el país y a decretar oficialmente medidas de distanciamiento físico. Según fuentes del Estado, la orden ha sido para las alcaldías y el resto de instituciones del Ejecutivo. Lea más en el trabajo de nuestro colega Elmer Rivas en confidencial.com.ni. En nuestro canal de YouTube Confidencial NICA, vean el nuevo episodio de La Última Mirada News. Juan Carlos Sampié nos presenta un análisis completo del más reciente discurso del comandante coronavirus. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante esta jornada. Y ahora vamos al tema de hoy,
el estallido de un brote de contagio del coronavirus en Chinandega y en otros departamentos del país y la negativa del Ministerio de Salud a reconocer que en Nicaragua ya existe un contagio local comunitario. Nos comunicamos con el doctor Rafael Amador, epidemiólogo, catedrático de la Universidad Nacional de León durante 14 años y exfuncionario de la OPS en Nicaragua y consultor para América Latina en temas de salud. Doctor, el estallido de un brote de contagio en Chinandega ha dejado varios fallecidos y varios médicos contagiados en el Hospital España de esa ciudad, y más otros casos sospechosos de denuncia en distintas partes del país han generado un clima de alarma nacional. Pero el Ministerio de Salud, al menos hasta ayer, negaba que existiera transmisión comunitaria y hoy ni siquiera se presentó un informe oficial. ¿Cuál es su valoración sobre estas evidencias y, por otro lado, la reacción oficial? En relación a las evidencias, tenemos que estar claro que todo está en base a diagnósticos presuntivos, que diferentes colegas, a partir de lo que informan los familiares y haciendo uso de valoraciones clínicas y de laboratorios que no son específicamente la prueba para el COVID-19, se puede ya llegar a formar un criterio de diagnóstico presuntivo de caso de COVID. Entonces, como vos mencionás, de hecho, el observatorio paralelo que se tiene en Nicaragua está reportando más de 400 casos presuntivos e incluso alrededor de 50 fallecidos de sospechosos de COVID-19. Entonces, sí, hay una situación de reportes de varios lados de Nicaragua donde se ve una clara tendencia a duplicarse en la última semana, incluso reportaba el doctor Hernández en estadística que presentó, que Jinotega, Matagalpa, Estelí y otro departamento que no recuerdo en este momento, en la última semana han duplicado los reportes de casos presuntivos en relación a las semanas anteriores, lo cual ya es una señal de que la tendencia hacia el incremento exponencial ya se está comenzando. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Ya no se sabe quién está contaminando a quién, ni dónde se contaminó X o Y persona. ¿Significa eso que Nicaragua ya entró en la fase de transmisión comunitaria? El Ministerio de Salud lo sigue negando. ¿Qué significa técnicamente entrar a esa etapa de la pandemia? En términos prácticos, al no poder las autoridades sanitarias seguir la trayectoria de dónde se contaminó una persona y poder hacer los controles epidemiológicos al respecto, que es la situación en que estamos ahorita, es lo que ya técnicamente se define como una estadio 4. Aunque no tengas gran cantidad de casos reportados o casos aceptados, pero la forma como se están presentando y no poder identificar cuál fue el mecanismo y el nexo epidemiológico de la transmisión, no obliga a sospechar que todos somos potenciales contaminados. Y por lo tanto, como esta es una enfermedad altamente contagiosa, todos los que pudiéramos haber estado en contacto, que no lo sabemos porque hay muchos síntomas asintomáticos, es decir, que no presentan manifestaciones clínicas, estas personas han andado por todos lados sin ningún control. Y la persona que hubiera estado cerca, a 1.5 metros de esta persona, sin una protección adecuada, puede haberse contagiado. Usted trabajó como consultor con la OPS. De acuerdo, sí, a los protocolos de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál es el protocolo de respuesta cuando se encuentra la pandemia en esa etapa de desarrollo en un país? Correcto. Entonces, en este momento debería haberse realizado atención a todos los pacientes sospechosos y confirmados con el COVID-19 en aislamiento, de acuerdo con la gravedad de la enfermedad y necesidades de atención. Que se continúe con el rastreo de contactos rápido y completo y la cuarentena de estos contactos y prepararse para un próximo escenario. Eso es lo que debería haberse hecho técnicamente desde el inicio de haber identificado y haber aceptado los casos. Pero desafortunadamente no se dieron todos los seguimientos, y yo tengo constancia, al menos de un caso muy icónico, que estuve en exposición en un entorno muy cerrado a 14 personas que continuaron asistiendo
de manera continuada al lugar de trabajo donde esta persona estaba. Esta persona estuvo muy delicada en el hospital, confirmado COVID-19, y no se tomaron las acciones sino hasta como una semana posterior, y por incidencia de varios familiares y de los mismos trabajadores que exigieron que se tomaran las acciones pertinentes. Ya se tomaron las respuestas de manera tardía. Ese es un caso que yo puedo constatar. Entonces, el tema es aquí que en esta fase de hace rato en el país ya debería haberse tomado acciones dirigidas por la autoridad sanitaria y el gobierno, en el sentido que no se deberían de permitir las reuniones masivas de personas que andan descubiertas y sin ninguna protección, que definitivamente son situaciones de alto riesgo de contagio. Oficialmente hay 5 muertos, con lo cual la tasa de letalidad de Nicaragua es quizá la más alta de América Latina, aunque según familiares de fallecidos y médicos que los han atendido, esa cifra podría ser mayor. Se habla hasta de por lo menos más de 10 muertos en este momento. ¿Cuántos fallecidos más debería esperar el Ministerio de Salud para reaccionar? O sea, es que un muerto ya debería haber reaccionado. Un caso confirmado, Carlos Fernando, ya era asunto para tomar las acciones pertinentes y necesarias para tratar de disminuir al máximo en ese momento el contagio de otras personas. Ahora, volviendo al tema de los números, desafortunadamente los números oficiales son subregistros que solamente nos permiten elucubrar algunos elementos que no son objetivos, porque es en base a algo que sabes que no es confiable ni correcto. Eso hace, por ejemplo, que al ser pocos casos los confirmados, en este caso 16, que es tu denominador, y tenés 5 casos confirmados muertos, entonces se produce esa altísima tasa de letalidad que nos coloca en la mayor tasa de letalidad del mundo. Ahora, eso sabemos que es una situación numérica que parte de datos que no son correctos. Como te digo, el seguimiento que se ha dado en el resto de la sociedad a través de grupos de médicos, personas vinculadas, etcétera, se tienen más de 400 casos identificados como presuntivos y se han reportado 50 muertes o más relacionadas con sintomatología COVID. Hablemos de la proyección de esta situación en el resto de esta semana, la próxima semana. Por ejemplo, en el Hospital España de Chinandega, la directora, el subdirector, el director de cuidados intensivos están contagiados por COVID-19 y más de una decena de trabajadores del sector médico de este hospital. ¿Cómo se puede proteger al personal médico y evitar el colapso de los hospitales en las próximas semanas con el ingreso de una mayor cantidad de pacientes en situación de gravedad? Mira, este es un dato alarmante porque primero te está pegando el alarido al cielo de que el personal no está siendo protegido. Eso está poniendo en riesgo la posibilidad de atención de todas las personas que acudan en el futuro a recibir atención. Imagínate, 50 médicos se reportan y personal de salud, no solamente que han sido contagiados, sino que han estado en situación que han ameritado hospitalización. Eso quiere decir que hay muchos más contagiados que probablemente anden con sintomatología leve o moderada que no han llegado a los hospitales. Este es un alarido que te está diciendo que la contaminación anda por todos lados. Quiero retomar eso como punto de partida también a la conversación inicial. La contaminación anda por todos lados. Ahora, el Estado tiene la responsabilidad de proteger a su personal ante una exposición tan complicada. Esto ya debería haberse garantizado desde el inicio, pero lo que se ha visto en la práctica es que incluso les prohibían ponerse medios de protección para no alarmar a la población. No es, el propósito no es alarmar, es tomar las medidas objetivas correctas para evitar contagio y que se pueda morir las personas que son más vulnerables. No se trata de un asunto de alarmar, se trata de un asunto de responsabilidad. Entonces, en este momento se están buscando alternativas en paralelo de la sociedad civil, tanto fuera de Nicaragua como interno, para tratar de conseguir los medios de protección que los médicos y el personal de salud han identificado como necesarios e inmediatos para poderse proteger y así de esa manera poder atender a la población nicaragüense. A pesar de
todas esas señales que está describiendo, en el país hay un clima de relajamiento, en la propia ciudad de Chinandega, en Managua, en Estelí, en otras partes, no se están practicando medidas de distanciamiento social. ¿Qué se puede hacer ahora para mitigar la pandemia o es demasiado tarde? Mira, ya lo que es, como dice, la leche derramada ya está derramada. O sea, ya estamos comenzando a ver las manifestaciones de este comportamiento irresponsable que se dio en las últimas 5 semanas, porque quería completar tu pregunta anterior. Desde que se definió el primer caso confirmado en Nicaragua, ya estamos en la 5ª semana, entrando a la 6ª. Según los estudios a nivel internacional, han visto que a partir de ese momento comienzan a reproducirse y a presentarse ya casos en mayor número. Eso es un hecho en Nicaragua. Vos lo estás describiendo para el caso de Chinandega, pero también está sucediendo para Managua en varios hospitales. Está colapsado el hospital alemán. Ya se están viendo pacientes COVID en otros hospitales generales, como en el Bell Spice y en otros. También se están atendiendo pacientes en las clínicas médicas previsionales del INS, que al inicio se dijo que no se iban a atender, porque ya los hospitales que se habían definido para esta atención ya están colapsándose. Entonces, ya se está viendo este incremento real y está comenzando a poner en contradicho la posibilidad de responder de manera adecuada y responsable a los pacientes que ameritan el trato en los hospitales. Y el comportamiento que se ha visto, que en la siguiente semana esto se duplica, se triplica, se cuadruplica de manera exponencial. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en este momento? Los que se han portado responsables, no bajar la guardia. Ahorita es momento de continuar y entender que esta es una carrera de mediano y largo plazo. Que si nos descuidamos y descargamos un poco todo el esfuerzo que se ha hecho, se puede echar a perder si nos descuidamos en este momento. Sobre todo teniendo énfasis en el cuidado de las personas más vulnerables, que ya sabemos que son los mayores, que tienen enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas, etc. Estos tienen que mantenerse aislados en su casa para evitar contagio cruzado fuera de su casa. ¿Cómo se puede interpretar el silencio del Ministerio de Salud el día de hoy, el silencio de las más altas autoridades del gobierno que están obligadas a informar diariamente sobre esta crisis y callaron de manera absoluta en el momento de mayor gravedad de crecimiento de la pandemia en el país? Sí, lo único que te puedo decir aquí es que el que calla otorga. No tienen ya cómo disfrazar la realidad y ante no poderlo hacer, pues pienso yo, callaron, pero el callar en estas circunstancias, como mencionás, es aceptar que la realidad ya los desbordó. Eso es lo que dice el epidemiólogo doctor Rafael Amador, exfuncionario de la OPS en Nicaragua y consultor en temas de salud para América Latina. Continuamos hablando sobre la pandemia del COVID-19 en Nicaragua con el doctor Miguel Orozco, exdirector del Centro de Investigación y Estudios de la Salud, CIES. Hace 2 semanas, las autoridades de la UNAM destituyeron al doctor Miguel Orozco de su cargo como director del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud. El doctor Orozco había sido director del CIES durante 27 años, liderando como maestro docente la principal escuela de salud pública de la región, que ha formado a más de 2.000 especialistas, entre ellos a médicos salubristas y a la mayoría de los epidemiólogos de Nicaragua. Preguntamos al doctor Orozco cuál debería ser la reacción desde las políticas públicas ante el crecimiento de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. Y esto fue lo que respondió. Doctor, hace 2 semanas usted fue destituido por autoridades de la UNAM como director del Centro de Investigación y Estudios de la Salud, junto con otras 3 funcionarias de este centro de estudios especializado para la formación de salubristas y personal en salud pública. ¿Qué razones le dieron? ¿Hubo alguna causa o justificación oficial? Simplemente aplicaron el artículo 45 del Código del Trabajo, lo cual faculta a un empleador pues a proceder a ese despido. Simplemente, como había un cargo de elección, procedieron también a la destitución. Eso pues ya creo yo que es bastante conocido, sigue siendo la misma situación. Estamos
en la tarea de buscar cómo aportar a lo que es el desarrollo siempre de recursos humanos y sistemas de salud, y estamos logrando un apoyo bastante, bastante importante de parte de la comunidad internacional en salud pública. Pero las autoridades de la UNAM dieron alguna justificación, dijeron lo vamos a despedir por este motivo. No hay ninguna. Todo sería especulativo, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa, desde interno hasta externo, etcétera. No tenemos ninguna, por lo menos declarada, ¿verdad? Así que sigue en el misterio, y en realidad que eso ya nosotros le dimos. Hay demasiado que hacer en este país en este momento para echarse para atrás, pues, ¿verdad? Pero que se produzca esta destitución de personal calificado como es usted y sus colegas en un centro que forma salubristas en medio de una pandemia, tampoco es un hecho aislado. Es decir, el Ministerio de Salud también ha tomado decisiones de cesantear a algunos médicos en hospitales en el momento en que son más necesarios por la pandemia del COVID-19. ¿Hay temor de hablar sobre esta epidemia en el personal médico? ¿Qué está ocurriendo? Por parte nuestra, estamos en una área muy específica, que es el desarrollo de recursos humanos. Hay otros docentes con igual o mejor capacidad que van a continuar. Estos cargos son temporales y como te digo, la vocación profesional de nosotros es aportar al desarrollo de sistemas de salud, de profesionales comprometidos, y vamos a seguir donde estemos. Sí hay una, he visto pues el desarrollo que ha tenido la respuesta en parte de las asociaciones gremiales de médicos, y ha sido muy importante, muy valiente, muy clara, no en ánimo de entrar en ¿cómo se dice?, en luchas infructuosas, sino que de aportar de alguna manera a una mejor respuesta para el pueblo de Nicaragua. Eso sí me satisface mucho de la sociedad médica, de la asociación médica, colegas muy, muy responsables con sus cargos. Hemos visto en efecto pronunciamientos por una parte del Comité Científico Interdisciplinario, de la Unidad Médica, de la Asociación Médica, y hasta un pronunciamiento que firman más de 230 médicos especialistas en distintas disciplinas, que entre otras cosas le demandan al gobierno que liberen las pruebas del COVID-19. Sin embargo, no hay una respuesta del MINSA sobre estas pruebas. Hasta este momento, el país, las autoridades, los especialistas, ¿pueden conocer a ciencia cierta lo que está ocurriendo con la pandemia o estamos a ciegas? Seguimos a ciegas porque no hay una publicación. Yo lo que quiero es comentarte que no se está haciendo lo que en otros países estamos viendo. Ya hay hasta seguimiento de la genotipificación de los diferentes serotipos de virus que están circulando. En Panamá y Costa Rica se hablan de 6 clases diferentes. Solo por dar un detalle de lo que ya debiéramos de estar, porque Nicaragua tiene la capacidad de llevar adelante una estrategia de epidemiología molecular. En este caso, hay laboratorios, hay gente especializada. Es el momento en que un gobierno debe comenzar a convocar a todas esas fortalezas y capacidades, desde lo epidemiológico hasta lo clínico. En lo clínico hay diferentes protocolos que están siendo propuestos. Desconozco el de Nicaragua. Me preguntás, no tengo los elementos internos, pero sí hay muchísimos elementos externos basados en evidencia, con un éxito que es capaz de ser probado y que podrían ser implementados aquí en Nicaragua. ¿Cuándo va a ser eso? Creo que le corresponde a las autoridades nacionales empezar pues a articular algo que lleve la naturaleza de la intersectorialidad, que permita el aporte de diferentes actores, de no solamente el sector salud, sino que también desde las alcaldías, el sector industrial. Vos ves cómo el sector empresarial, en los bancos, todo lo que es negocio, está aportando, hasta en el mercado, pues que gente más responsable, poner lavamanos, ofrecerte alcohol. Creo que hay ya suficiente madurez en nuestro pueblo como para que el gobierno venga y articule que es su rol, pues su rol constitucional, su rol legal como rector de lo que es la salud en Nicaragua. Pero a pesar de la opacidad y del silencio oficial, en los últimos días hay hechos que han generado enorme preocupación ciudadana, incremento en el número de fallecimientos. Hay médicos que sostienen que ya existen brotes de contagio en Chinandega, en Masaya, en Rivas, en Managua, en Estelí. ¿Significa esto
alguna tendencia en la evolución de la pandemia? ¿Se puede discutir si no hay, como dicen las autoridades, o hay contagio comunitario? Lamentablemente, Carlos Fernando, no es de discutir, es de revisar evidencia. La enfermedad ha seguido su historia natural, como se dice en biología, en epidemiología, en medicina. La enfermedad ha seguido su historia natural. ¿Y cuál es el paso de historia natural que corresponde? Parece ser que a través de la vigilancia comunitaria se denotan ya casos que nos podrían estar ubicando en un nivel de contagio comunitario. Estoy hablando de la permanente, constante y preocupante ola de mensajes, protestas, luto. Eso me hace recordar el llanto clama lo que el miedo niega, ¿verdad? Dice un himno completa de la liturgia de las horas. El llanto clama lo que el miedo niega. La población puede tener miedo, pero al final le va a tener más miedo a morir o a que alguien, a un ser amado, se enferme. Eso está teniendo sus efectos y la información está corriendo y le toca nuevamente al gobierno empezar a establecer una estrategia más acorde con el método científico, con el método epidemiológico. Hay colegas de muchísima capacidad en este país, dentro y fuera del Ministerio de Salud, como para conducir esto, no ya por criterios de otra naturaleza que no sean epidemiológicos, médicos, basados en evidencia. ¿Qué evidencia? La que se está produciendo en otros países por lo que es la experiencia que están teniendo. Sin embargo, a pesar de esos indicios que están marcando esta enorme preocupación nacional, hay una suerte como de relajamiento en la ciudadanía. Es verdad, hay gente que está en su casa, hay empresas que han tomado decisiones, pero la gente anda en la calle. Algunos porque dicen que tienen que salir para poder comer, otros porque han sido motivados por el gobierno, pero también hay gente que anda llenando los bares en la noche. Es decir, pareciera que en el momento de mayor crecimiento de la pandemia en el país no hay suficiente conciencia, no hay suficiente preocupación. ¿Cómo lo percibe usted? Eso es propio de cuando no hay una política pública que reafirme la justeza, la necesidad de continuar una estrategia que en algún momento va a causar cansancio. Eso es claro, ¿verdad? Entonces la gente se está relajando por eso mismo. Parece que no ha pasado nada. O creen o tienen la impresión de que no ha pasado nada por esa misma reflexión que hacías al comienzo de que no hay información. Si tuviéramos una fuente de información confiable que te está diciendo, hey, esto está así y no hay necesidad. Aquí sabemos en Nicaragua lo que está pasando en cada uno de los países, cómo va la epidemia, si están en etapa de pico, si van en meseta. Si nosotros tuviéramos esa información, tendríamos muchos mayores motivos para seguir guardando las medidas de prevención. ¿Cómo se proyectan las próximas 2 semanas? Algunos colegas suyos, salubristas, epidemiólogos, dicen vamos a entrar en la etapa de crecimiento exponencial de la pandemia en Nicaragua. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Qué tipo de manifestaciones o presión puede ejercer sobre el sistema hospitalario? Eso va a depender del manejo que se dé. Si seguimos o si el gobierno pues empieza a, como ya ha hecho en algunas instituciones públicas, a manejar los criterios de prevención y a informar a la población, vamos a poder manejarlo a como lo han hecho otros países. Pero creo que de no hacerlo, los modelos matemáticos están ahí. Hay quien se ha burlado de los modelos matemáticos. La matemática es una ciencia exacta. Los compañeros epidemiólogos que se han dado a esa tarea nos han dicho que de no tener cuidado, vamos a ver saturados los servicios de emergencias. Eso es constantemente negado por uno o reafirmado por otro. Está también la posición que han tomado los gremios médicos en cuanto que hay que protegerse porque ya se está dando. La perspectiva es que si no se hace nada, algunos creen que no va a pasar nada, pero si no se hace nada, se va a multiplicar exponencialmente lo que ya está pasando. Se nos van a saturar las unidades hospitalarias, aunque también nos dicen de que a muchas personas las están regresando a su casa, que no se realizan las pruebas. Hay muchas quejas de parte del público y ese público no tiene orientación partidaria ni política. Son gente preocupada por sus familiares. Ya les está tocando su amor propio familiar
y están exigiendo respuesta. Hay que actuar. ¿Cómo valora la situación del personal de salud, los médicos y personal de salud en los hospitales? Hay distintas versiones, hablan de entre 6 y 15 médicos contagiados, otras personas dicen que es mayor el nivel de contagio, que algunos han sido en efecto enviados a su casa, otros están en observación en los hospitales. ¿Se puede prevenir el contagio del personal de salud? ¿Hay alguna manera de mitigar el crecimiento de la pandemia y la afectación a los médicos? Hay necesidad de una nueva cultura de la prevención del personal médico. Si te quedas sin personal médico, sin enfermera, esto pues va a ser un desastre humano de proporciones incalculables. Se debe cuidar al personal de salud, proveerle de los equipos de protección personal y todo lo demás, e insumos como alcohol, desinfectante. El personal de limpieza tiene que ser protegido también, si es uno de los principales que es alcanzado por esta enfermedad. Continuamos con Melvin Sotelo, delegado de la Unidad Nacional Azul y Blanco ante las instituciones de la Unión Europea y el gobierno de Bélgica. Hola a todos, soy Camilo Egaña, SNN en español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Este lunes el Consejo de Europa, que integra los cancilleres de los 28 países miembros de la Unión Europea, impuso sanciones políticas y económicas internacionales contra 6 altos funcionarios del régimen Ortega Murillo, señalados de graves violaciones a los derechos humanos. Ellos son el director general de la policía, comisionado Francisco Díaz, el jefe de las cárceles del Chipote, el comisionado Luis Pérez Olivas, el jefe de la fuerza antimotines, comisionado Justo Pastor Urbina, el jefe de la represión en Masaya y subdirector de la policía, comisionado Ramón Avellán, la exministra de Salud y asesora presidencial Sonia Castro y el asesor de Seguridad Nacional de la pareja presidencial Néstor Moncada Lau. Y para conocer más a fondo los alcances de estas sanciones, nos comunicamos vía Skype en Bruselas, Bélgica, con Melvin Sotelo, delegado de la Unidad Nacional Azul y Blanco ante las instituciones de la Unión Europea y el gobierno de Bélgica. Melvin, ¿qué significa una sanción del Consejo Europeo como esta que se le ha aplicado a 6 altos funcionarios del régimen de Ortega? ¿A qué nivel se adopta esta decisión en la Unión Europea? Bueno, se adopta, Carlos Fernando, al nivel más alto. Es decir, son los jefes de Estado de los países europeos que decidieron sancionar al régimen de Ortega. ¿Esta es una decisión de consenso? Totalmente. Los 27 países, es más, hasta ahora se le sumó Gran Bretaña, que está afuera, pero que antes también estaba de acuerdo. Sin embargo, tomó mucho tiempo, varios meses, en poder concretarse. ¿Hay acaso países específicos o tendencias políticas dentro de los gobiernos europeos que fueron determinantes para hacer que se materializara esta sanción? ¿Quién está detrás de esta sanción? No voy al detalle porque eso tiene que ver con el lobby que uno hace y a veces algunos países te dicen que mejor mantener las cosas que no se divulgue. Pero en concreto te voy a decir qué país no estaba permitiendo que las sanciones avanzaran, y en este caso Alemania, en su momento con el viceministro Neil Ahnens, que en algún momento estuvo en Nicaragua, que parece que se quedó congelado por un tiempo la revolución de los 80, y creyó que Ortega podía ceder a un diálogo con la oposición, pero al final esto no se dio. Y entonces en octubre del año pasado, ahí es donde se aprueba por consenso, incluyendo Alemania, el marco general de las sanciones, y ahora con todas las barbaridades de Ortega, es decir, se suma. Aquí hay un pánico en cuanto al coronavirus. Los gobiernos han tomado las decisiones más importantes, radicales incluso, y cuando ven a un Daniel Ortega, que no solo hace lo que hizo, lo que ha hecho el 18 de abril, sino que además pone en riesgo a toda la población nicaragüense de manera irresponsable, entonces ahí le dejaron caer las sanciones. Pero hay otras razones más. ¿Qué papel tiene el alto comisionado Borrell en esta decisión?
Borrell es una persona que tiene un peso muy importante, Carlos Fernando, a nivel de la política exterior, pero también a nivel de las instituciones europeas. No hay que olvidar que Borrell fue el presidente del Parlamento Europeo en la primera década de este siglo, en 2006-2007. O sea que es un hombre que tiene un gran prestigio, que es muy reconocido en España, que España es la puerta de entrada para todo lo que tiene que ver con las políticas de América Latina, y que además Borrell, siendo ministro del Exterior, él había planteado en el mes de enero que si Ortega no se abría el diálogo, que había que sancionarlo. Y después se dio lo de la famosa declaración en enero del 2019 del Consejo Europeo. Hasta este momento, la dictadura no ha hecho ninguna mención oficial a estas sanciones. Sin embargo, se ha producido una reacción virulenta de la vicepresidenta Rosario Murillo y de su entorno en relación a supuestas presiones externas. Hay versiones de que el lobby de Ortega en Europa intentó impedir estas sanciones. ¿Le ofreció algo el gobierno de Ortega a la Unión Europea para que no se impusiera esta sanción? El problema es que Ortega viene ofreciendo desde hace mucho tiempo y no hace nada en hechos concretos. Entonces creo que aquí hay una hartazgo ya de parte de todos los países europeos. Se han dado cuenta que Ortega realmente no quiere una solución pacífica, democrática, negociada, y entonces le mandaron las sanciones. Las sanciones están justificadas sobre la base de que el gobierno no ha cumplido con tres condiciones políticas para restablecer la democracia: que cumpla los acuerdos de marzo de 2019, que regresen las organizaciones internacionales de derechos humanos y que se negocie una reforma electoral para ir a elecciones libres. ¿Cuál es el siguiente paso para la Unión Europea después de esta sanción? Bueno, si Ortega no hace caso a esto que a estas sanciones, irán avanzando más todavía. Es decir, que ahorita comenzaron con estos seis, pero realmente lo que se está sancionando es a la política de Ortega contra el pueblo de Nicaragua. Hoy decía el eurodiputado Bauzá que la sanción podría ampliarse incluso incluyendo a miembros de la familia Ortega Murillo, que son operadores políticos y económicos del régimen. Esta sanción abre un compás de espera. ¿Van a tomarse un tiempo para esperar una reacción o puede haber más presiones? Yo creo que sí, van a tomarse un tiempo, pero acordémonos que el Parlamento Europeo ha tenido tres resoluciones: la de mayo del 2018 y la 2 de marzo del 2019 y la de diciembre. Hay una cosa importante en esto, y es que en la discusión y la resolución que hubo en la de marzo, ahí la discusión que había entre los bloques partidarios era si debía ser sanciones individuales o sanciones colectivas. Y al final lo que prevaleció fue sanciones individuales. En estas últimas resoluciones ya se habla de sanciones individuales y sanciones colectivas, pero además se incluye a Daniel Ortega, a su esposa y a todo su círculo. Pero, repito, el Parlamento Europeo, las resoluciones no son vinculantes, las decisiones las toma el Consejo Europeo, como lo podemos ver. Es decir, eso significa que el queda abierta la posibilidad de sancionar a los hijos de Ortega, pero no creo que se llegue a sancionar al propio Daniel Ortega. Estas sanciones están enfocadas en seis individuos, pero vos decís que el mensaje es un mensaje hacia la política general del régimen de Ortega. Es decir, es una sanción a individuos, pero podría afectar globalmente a las instituciones del gobierno. Claro, porque si te fijas, ahí se habla de los diferentes, los tres puntos que vos mencionaste, pero hay algo fundamental que se dice reiteradamente en las resoluciones del Parlamento como en las declaraciones de la Unión Europea. Es decir, que no solo basta hacer cumplir con estos tres puntos de las reformas electorales, de las transformaciones de las instituciones que tienen que ver con las elecciones, sino también el desmontaje del aparato represivo de Ortega, el respeto a los derechos humanos, y no solo eso, que proteja, que como debe ser todo gobierno, los derechos de los ciudadanos. Entonces, eso se puede ver en las declaraciones del Servicio Exterior, donde está Borrell, de marzo del año pasado, de octubre del año pasado, de noviembre del año pasado, ahorita, el 23 de abril, con las declaraciones de Borrell, y en estas
en las sanciones. Ya específicamente le están diciendo a Ortega, basta ya de represión, desmontá el aparato represivo. Y por eso entonces las sanciones, perdón, van dirigidas a los más connotados represores. Entonces, pero además está Sonia Castro. Hay la posibilidad que después se extienda a otros de los diferentes poderes del Estado, a otros operadores. Mencionaste que en algún momento el gobierno de Alemania intentó darle crédito al gobierno de Ortega sobre una posible reforma y una posible apertura política, y que eso fracasó. En este momento, ¿hay algún sector en el Parlamento Europeo o de entre los gobiernos europeos que respalde a Ortega, que sea un interlocutor del régimen en Europa? Ninguno. Es decir, lo que hay, bueno, digamos, del abanico de los 745 diputados, si recordarás, en las dos resoluciones fue mayoritaria, aplastante. Pero incluso la ultraizquierda, ellos mismos están divididos. Si estamos hablando del GUE, la izquierda de la Unión Europea, que le llaman, por ejemplo, en el caso de Podemos, hay una parte que trató de impedir que las sanciones se dieran, pero otra parte estaba de acuerdo. Y esto me recuerda el caso de Columbo. Si te acordás, Columbo llegó a Nicaragua de la UE, este grupo, y dijo que el socialismo era libertad y democracia. ¿Ves? Y entonces Columbo no mete la propuesta de resolución planteada por la ultraizquierda, es decir, ellos mismos también están divididos. Y el resto está a favor. ¿Estas sanciones a seis individuos pueden tener algún impacto en lo que respecta a la cooperación europea hacia Nicaragua o a la incidencia, por ejemplo, de Europa en organizaciones multilaterales como el Banco Mundial? Bueno, claro que sí. Ahorita hay un consenso general, y quiero dejarlo claro, que las sanciones colectivas, eso en este momento se considera que no, porque es un castigo para el pueblo nicaragüense. Entonces, más bien va sobre las sanciones individuales. Pero si Ortega persiste, hay que recordar que hay un banco central, ves que hay bancos europeos, algunos incluso que ya tienen contrato de préstamo con Ortega, que se van a desembolsar. Pero también, no solo está el Banco Mundial, Carlos Fernández, está también el BCE. España es uno de los que está financiadores del BCE, entre otros. ¿Ves? O sea que esto va a ir increciendo las sanciones a Ortega. La Unión Europea ha incluido a Nicaragua en la lista negra de países con una baja calificación financiera en relación a temas como el lavado de dinero. ¿De qué depende la decisión final sobre este tema que se adoptará el día de mañana? Eso es un proyecto que se va a decidir en los próximos días. Sí, mañana es jueves, ¿no? Mañana. Hay organismos especializados de la Unión Europea que van a comenzar a investigar sobre el lavado de dinero, y si Nicaragua estuviese, se le comprueba que está en el lavado de dinero, prácticamente se paralizaría cualquier ayuda hacia Nicaragua. ¿Ven? Entonces, y ahora quiero explicar otra cosa, no hay dinero fresco para, en caso de una ayuda de parte de la Unión Europea para Nicaragua con relación a la pandemia del coronavirus. Lo que va a haber es una reorientación del dinero que ya está acordado con el país, pero esta vez con una mayor vigilancia de cómo se desembolsa la plata y que vaya fundamentalmente para esta problemática. Eso es lo que dice Melvin Sotelo, delegado de la UNAP en Bélgica ante las instituciones europeas. Continuamos con el doctor Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Al conmemorarse el segundo aniversario de la rebelión de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió un pronunciamiento respaldando a las víctimas de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y advirtió que en el país existe una quinta etapa de la represión. Y para conocer más a fondo la visión de la CIDH, nos comunicamos vía Skype hasta Washington, Estados Unidos, con su presidente, el jurista mexicano Joel Hernández, quien en mayo de 2018 formó parte de la misión que visitó nuestro país y elaboró un informe que puso a Nicaragua en la agenda internacional de las crisis de derechos humanos en el continente.
Comisionado, hace 2 años estalló la crisis de derechos humanos en Nicaragua. ¿Cómo valora la Comisión Interamericana la situación del país en este momento? ¿Hay algún resultado de las recomendaciones que presentó la Comisión en 2018? No, 2 años después del estallido social, la Comisión sigue observando que el espacio cívico democrático para los nicaragüenses está totalmente clausurado. A lo largo de estos 2 años hemos observado 5 fases de represión de derechos y libertades fundamentales, como la libertad de expresión, como el derecho a reunión, como la libertad de asociación. Y hoy estamos en una etapa en donde es absolutamente imposible poder ejercer alguno de esos derechos. Avanzamos un poco en estos 2 últimos años, después de nuestra visita que realizamos el 18 de mayo, en donde establecimos 15 recomendaciones. 2 de ellas se aceptaron en su momento, una que fue la del establecimiento del mecanismo especial de seguimiento en Nicaragua. Como ustedes saben, estuvo funcionando 6 meses hasta finales del año 2018, y también se avanzó en el establecimiento del grupo interdisciplinario de expertos independientes, que logró terminar su informe, aunque no lo presentó. Pero fuera de estas 2 medidas, no se ha avanzado en el restablecimiento de los derechos civiles y políticos para las y los nicaragüenses. Y en ese sentido, la Comisión está sumamente preocupada. Usted hablaba hace un momento de una 5ª etapa de la represión. Mientras tanto, en el país, pues el gobierno pretende que se normalice una situación permanente de violencia política y de restricciones y de suspensión de derechos y libertades. ¿Cuáles son los alcances de esa 5ª etapa? Bueno, la 5ª etapa está caracterizada por la imposibilidad que tienen nicaragüenses de ejercer su derecho a la libertad de reunión y de asociación. No hay posibilidad de poder ejercer la protesta social, básicamente. Cualquier proyecto de la población, cualquier iniciativa de la población para reunirse es inmediatamente reprimida. Siguen habiendo detenciones express, la gente después liberada, sin ninguna explicación de la detención, y esto con el único propósito de impedir que las personas puedan salir a las calles a manifestarse. Hay que reconocer, sin embargo, que en los últimos meses no ha habido otra muerte violenta. La comisión llegó a documentar 328 muertes, pero por lo menos en lo que respecta a protestas sociales no ha escalado la violencia como sucedió hace 2 años. Esas son más o menos las características. Los organismos nacionales de derechos humanos han documentado lo que describen como ejecuciones extrajudiciales, sobre todo en las zonas rurales, en los últimos meses. Algunas personas asociadas a grupos políticos que participaron en las protestas, otros que son exmiembros de la Contra o de la Resistencia nicaragüense. Nosotros como periodistas hemos documentado al menos la identidad de más de 18 de estas víctimas. ¿Ustedes como comisión tienen alguna valoración sobre esta situación? La valoración que ha hecho la comisión son 328 muertes que sucedieron en torno a la protesta. Esto no quiere decir que no haya otros tipo de asesinatos o de ejecuciones. Difícil para nosotros poder documentar estando fuera de Nicaragua, haciendo un seguimiento a distancia. Pero obviamente cualquier muerte es motivo de preocupación y debe de ser sobre todo una obligación del Estado para investigar. Los familiares de las víctimas en Nicaragua hoy identifican la existencia de más de 70 presos políticos a los cuales el gobierno niega su existencia y les atribuye delitos comunes. ¿Qué valoración tiene la comisión sobre la situación de estos reos de conciencia? Sí, efectivamente, la comisión contabiliza alrededor de 70 personas
que se encuentran privadas de libertad por haber ejercido sus derechos a la protesta o a la libertad de expresión. Y son motivo de gran preocupación de que esas personas hayan sido detenidas de forma ilegal o arbitraria y que no estén enfrentando un proceso justo. Y que estén, sobre todo, ahora detenidos en una crisis de pandemia. En su momento, observamos con satisfacción que alrededor de 700 personas detenidas en el marco de las protestas fueron liberadas, pero siempre nos quedamos con la preocupación de la incertidumbre jurídica en la que se encuentran esas personas, en donde no se les definió la situación jurídica. Afortunadamente pudieron salir de la prisión, pero 70 continúan ahí y sigue siendo parte del llamado reiterado de la Comisión a su liberación. Insisto, además ahora en el marco de la pandemia. Usted mencionó el informe que presentó el GA, que no se pudo difundir de manera directa en Nicaragua, pero ha sido ampliamente conocido, en el que plantean una serie de recomendaciones para establecer la verdad, para investigar los crímenes y para establecer justicia. Sin embargo, en este momento, ningún policía, paramilitar o simpatizante del gobierno ha sido detenido o investigado por estos hechos que se le señalan. ¿Cómo se puede enfrentar el tema de la impunidad en esta situación? Es un tema lacerante que permanece presente en las exigencias de la sociedad civil y de los organismos internacionales de derechos humanos. Debe haber verdad, debe haber justicia y reparación para quienes fueron víctimas de estos crímenes, principalmente las personas que perdieron la vida en el marco de las protestas. Mientras no se logre llevar a cabo procesos justos en contra de los responsables, no hay posibilidad de que las familias de estas personas, de estas víctimas, puedan encontrar un descanso, un consuelo, y el país no puede avanzar hacia la reconciliación nacional. En marzo del año pasado, el gobierno se comprometió con la Alianza Cívica en un diálogo nacional a restablecer las libertades democráticas y los derechos constitucionales. Sin embargo, hoy continúa el país bajo esta situación de estado de excepción de facto. ¿Dónde se encuentra la crisis de Nicaragua en este momento en la agenda de la comunidad internacional? Sigue siendo un motivo de especial preocupación. Lo es para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el informe anual 2019 que la Comisión acaba de publicar, a Nicaragua se le ha ubicado en el capítulo 4B. Esto significa en el grupo de países en donde existe un quebrantamiento del orden constitucional que está impidiendo el pleno disfrute de los derechos humanos. Sí, Nicaragua está dentro de las prioridades más altas que tiene la Comisión. El gobierno de Nicaragua será uno de los pocos del mundo que no ha suspendido las clases durante la pandemia del COVID-19. Tampoco ha tomado medidas de prevención y más bien ha promovido aglomeraciones masivas y lo sigue haciendo. Esta actitud que los nicaragüenses describen como negligencia de parte del Estado para prevenir la pandemia, ¿cómo se puede valorar desde el punto de vista de los derechos humanos? ¿Es una violación a los derechos humanos? Al derecho a la salud y en ocasiones al derecho a la vida. La actual pandemia, lo que la Comisión ha insistido es en llamar a los estados a dar seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Para preservar el derecho a la vida de los habitantes de un país. Y la principal recomendación que da la Organización Mundial de la Salud, lo sabemos bien, es el distanciamiento social. Y para poder hacerlo efectivo se requieren de medidas sociales, de confinamiento de las personas, pero estas también deben ir aparejadas de medidas de apoyo económico. Son pocas las personas que en una sociedad pueden tener la facilidad de poder mantenerse en sus domicilios. Nuestro continente, la mitad de su población vive de la economía informal y tiene que salir a la calle a ganarse el pan de todos los días.
Entonces es importante que, además de las medidas de distanciamiento social, también exista el apoyo económico y la asistencia social del Estado para que todo el mundo pueda resguardarse en su casa mientras los números de la pandemia se vuelven manejables. Esta es la recomendación general que hace la Comisión. Repito, en aras de un bien jurídico específico, que es el de la tutela del derecho a la salud. Ahora, el incumplimiento de estos derechos y de estos principios se puede tipificar como un delito, se puede documentar y recurrir a algún tribunal internacional eventualmente sobre lo que está ocurriendo hoy en el país. Es muy difícil poder acudir a tribunales internacionales en esta materia, lo digo con toda franqueza. Hay quien considera que negligencia frente a pandemia que pudiera llegar a ocasionar un número de fallecimientos puede llegar a tipificarse como crímenes de lesa humanidad. La verdad es que no hay elementos jurídicos suficientes para afirmarlo. Pero en el supuesto de que efectivamente se configurase ese tipo de delitos, el Tribunal Internacional competente es la Corte Penal Internacional. Y ahí la activación de la jurisdicción de la Corte es muy complicada. En primer lugar, se requeriría que Nicaragua fuese Estado parte del Estatuto de Roma. Y no lo es. La activación de la Corte Penal, entonces se vuelve difícil. No imposible, hay otras maneras de que ejerza competencia la Corte, pero no lo veo yo de manera inmediata. Aquí lo que me parece que hay una responsabilidad política y social del presidente Daniel Ortega frente a su población. En tiempos de pandemia, lo que quiere la población es el apoyo de sus líderes. Y lo que quiere la población es también tener confianza en sus instituciones. Las sociedades en donde hay líderes que están acompañando a la población en esta crisis sanitaria y que además tienen confianza en sus instituciones, tienen la posibilidad de poder transitar de la manera menos dañina posible y que se traduzca en un menor número de muertes. Lo que nadie quiere es que los hospitales estén saturados y que el número de contagios aumente y el número de fallecidos también. Ahí yo veo más bien una responsabilidad política y social del presidente Ortega frente a la población nicaragüense. Eso es lo que dice el doctor Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola, gente. Estamos entrando a la parte más delicada del efecto de la pandemia de coronavirus en Nicaragua, que probablemente se extienda mucho más que en otros países, pues porque en otros países existe gobierno. En cambio, en Nicaragua tenemos a Ortega y Murillo. Y hablando de ellos, resulta que finalmente, después de tanto estarle insistiendo a la Unión Europea por una respuesta concreta a la represión causada por la dictadura, finalmente se pusieron de acuerdo para empezar a aplicar sanciones. Empezaron por los comisionados policiales, el secretario personal del dictador, Néstor Moncada Lau, y la doctora Mengele del MINSA, Sonia Castro. Ayer, el Reino Unido también anunció que aplicaría esas sanciones. La respuesta del Carmen ante el anuncio no se hizo esperar, pero sí exasperar. Uno de los hijos de la pareja real salió desconsolado a pedir que se identificara y desnudara a los mentirosos que causaron estas sanciones. Obviando que nadie ha mentido más a Nicaragua que su papi y su mami. Empezando porque se montaron en la presidencia ofreciéndole al pueblo trabajo y paz y ahora solo le recetan plomo y crisis. Y en cuanto a la vocera del Carmen, ¿qué les cuento? Doña Rosario salió a revivir a Andrés Castro con su piedra milagrosa. Invocó a un montón de gente del otro plano de vida que de plano imagino tienen cosas más interesantes que hacer que atenderle los llamados a una demente. Y dando brinquitos, esto también me lo imagino, dijo que ante las sanciones ellos ni se arrodillaban ni se agachaban. Pero bien que cada vez que su marido sale de su, como él mismo los llama, respiradero, solo lo hace para pedir desesperadamente junto a ella que les quiten las sanciones. No nos debería asustar que sean tan hipócritas.
Esta gente mata, va a la vela, se come las rosquillas y acelera el entierro antes de que se aparezca un periodista. Esperemos pronto ver una lista de sancionados de parte de la Unión Europea que incluya mucha gente del Carmen y otros cuantos uniformes y corbatas para que se vayan poniendo al día. Bueno, eso es todo por hoy. Sigan autocuidándose porque, pues, básicamente no nos queda de otra. Cambio y chao. Así llegamos al final de esta edición de Esta Noche. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.